Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video aquí en Rodando por México. Mi nombre es Jesús. El día de hoy hablaremos un poco acerca de los lubricantes para tu motocicleta. Recordemos que RunRun.mx nos ha enviado dos lubricantes que vamos a utilizar el día de hoy. Y claro, tenemos la excusa perfecta. Vamos a limpiar la cadena y vamos a cambiarle de aceite a nuestro motor. El primer artículo que tenemos aquí es un aceite para motor 4 tiempos de la marca Zenmoto, el cual le vamos a aplicar a nuestra negrita, que ya saben bien que nos ha durado muchísimo. Y el segundo de ellos, y que no es menos importante, es el lubricante para cadenas, que nos va a ayudar a tener mayor durabilidad en la cadena y la va a mantener lubricada y además de ello también limpia. Recuerda que la cadena tiene dentro O-rings que tienen que ser lubricados, si no, pues bueno, tu cadena podría tener muchos problemas en muy poco tiempo. Además de ello, vamos a utilizar otros dos productos que puedes comprar en el supermercado y a muy buen precio. Uno es un desengrasante de cualquier tipo, puede ser para cocina, el que tú gustes. Esto es para ahorrar un poco de dinero. Y el otro va a ser un famoso aflojatodo. Vamos a utilizar solamente estos cuatro productos para poder hacer la limpieza de nuestra motocicleta, de nuestra cadena y también el cambio del aceite. Pero no solo ello, puedes también utilizar herramientas como esta, que es una matraca, y el dado de 17 milímetros en el caso de esta motocicleta, para poder quitar el tapón que drena el aceite. Muy bien, sin más que decir, comenzamos con la limpieza de nuestra cadena. Vamos a comenzar utilizando un desengrasante y nuestro cepillo para limpiar la cadena. Antes de limpiar la cadena, vamos a ver el estado de la misma. Vamos a tirar de ella desde el lado del sproc. Si esta se separa demasiado, quiere decir que la cadena ya debe de ser cambiada. De cualquier forma, arriba te dejo un enlace con 8 datos que debes de tomar en cuenta a la hora de cambiar la cadena. Además, también te recomiendo checar el estado de tu sproc. Si el sproc ya está muy puntiagudo, te recomiendo cambiarlo. Esto lo puedes hacer de cualquier manera, incluso con tus dedos, solamente palpando el sproc. Lo puedes hacer desde cualquier lado. También te serviría de mucho revisar si tienen todos los dientes completos. A veces se fractura alguno y bueno, la cadena realmente ya no cumpliría su función y tampoco tu kit de arrastre. Sería necesario cambiarlo. Vamos a dar inicio y para esto vamos a comenzar limpiando la cadena de nuestra motocicleta. Y para ello primero tenemos que desengrasarla, porque realmente antes de poner cualquier tipo de lubricante hay que limpiarla para que el lubricante entre en su totalidad. Y para ello vamos a utilizar el desengrasante. El desengrasante, como te comento, lo puedes encontrar en cualquier tienda. Puede ser desengrasante para cocina, desengrasante para piso, no importa. El caso es que vamos a tratar de que la cadena quede lo más limpia posible para que todo lo demás pueda funcionar en su totalidad. Y también vamos a hacernos ayuda con el cepillo que anteriormente te había mostrado para tallar la cadena. Entre estos dos van a ser un milagro. Vamos a comenzar aplicando el desengrasante en toda la cadena. Te recomiendo que sea desde el sproc. Y le vamos a dar vueltas con la mano, no le vamos a dar vueltas con la moto encendida. Y así es como vamos a ir limpiando poco a poco la cadena. Primero la empapamos totalmente de desengrasante y después vamos a tallarla para que se le quite lo más posible la tierra, el polvo, la arena y todo lo que tenga. Como podrás observar, está saliendo todo el líquido sucio de la cadena de la moto. Nada más ponte a pensar cuánta suciedad tenía. Mientras aplicas el líquido desengrasante, también puedes tallar con el cepillo la cadena de todos lados, en todas partes, para asegurarte que quede lo mejor limpio posible. Esto va a ayudar muchísimo a que se le quite toda la tierra, el polvo y lo que tenga la cadena. Ya tenemos una cadena más limpia, como podrás observar. Ahora lo único que nos falta es limpiarla con un trapo. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el líquido aflojatodo, porque este puede entrar a presión y puede llevarse toda la tierra y todo el polvo y toda la mugre que se encuentre entre cada uno de los eslabones. Es muy importante este paso para que el lubricante para cadenas haga su mayor efecto. Una vez aplicado este líquido aflojatodo, ahora sí podemos proceder a aplicar lo que es nuestro lubricante para cadenas de la marca Zen. Ahora sí viene lo bueno, vamos a aplicar el lubricante de la marca Zen en toda la cadena, pero no lo vamos a hacer con la moto encendida como regularmente lo hacen, lo vamos a hacer poco a poco y con calma en cada uno de los eslabones. Yo te recomiendo hacerlo de dos maneras,
primero que nada desde la parte de atrás en el sproc y giras la llanta con tu mano y vuelves a aplicar este líquido y así lo haces hasta que termines de lubricar toda la cadena. Después puedes aplicar también este líquido lubricante en la parte interna de la cadena de la motocicleta. Esto también para permitir que por ambos lados esté lubricada y tengamos con más seguridad que el líquido va a entrar en cada uno de los eslabones y en cada uno de los O-rings. A continuación vamos a utilizar el siguiente lubricante, que es el aceite para motor de 4 tiempos. Y este me gusta porque tiene una forma muy práctica, únicamente levantamos el chupón. Y miren, esto ya nos facilita mucho administrar el aceite a cualquier motor. Ya nos ahorramos muchísimo de usar algún tipo de embudo. Muy bien amigos, hemos terminado el día de hoy de lubricar nuestra cadena, limpiarla y también agregarle aceite a nuestro motor. Muchísimas gracias a RunRun.mx por enviarnos estos increíbles productos, un lubricante para cadena de la marca Zen y también nuestro aceite de 4 tiempos para nuestro motor, para que dure muchísimo más tiempo. Recuerda que si quieres adquirir estos productos te puedes meter a la página www.runrun.mx y ahí hacerte de estos productos que tienen muy pero muy buen precio. Además, observa todo lo demás que tenemos ahí para ti. Nos vemos en el próximo video.